En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos esta fiesta maravillosa de la exaltación de la Santa Cruz. Nosotros, aunque la fiesta dice así, exaltación de la Santa Cruz, no estamos exaltando un instrumento de tortura. La cruz era un cruel instrumento de tortura. Cruel. Muchos eran dejados allí hasta que pasara el tiempo y a veces eran devorados mientras aún estaban vivos por los cuervos o los buitres. Era un castigo que los romanos infringían a los peores criminales. Incluso en el Antiguo Testamento se consideraba maldito y por lo tanto eh, imposible de ir a la vida eterna, aquel que era crucificado. La cruz como tortura no es para nosotros un ideal, es decir, no estamos elogiando o alabando o apoyando ningún tipo de tortura. Tampoco estamos exaltando el sufrimiento por el sufrimiento como si fuéramos sádicos que se lo infringen a los demás o masoquistas que disfrutan sufriendo ellos. ¿Qué es lo que exaltamos? El amor. Exaltamos al crucificado, que por amor se entregó a la cruz, aceptó la cruz. Lo dice el Evangelio de hoy, con esa finura con que San Juan penetra en los profundos sentimientos de nuestro Señor. Eh, expresa con estas palabras el por qué subió a la cruz. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para la salvación del mundo. Es el amor lo que llevó a Cristo a la cruz y es el amor lo que nosotros hoy exaltamos. Un amor que tiene que ser agradecido y correspondido, porque amor con amor se paga. Cristo sube a la cruz por amor. Y nosotros, por agradecimiento, tenemos que subir a nuestra cruz. Lo dijo el Señor. El que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz de cada día. Amor, con amor se paga. El agradecimiento al Dios que se deja crucificar para salvarnos significa... Que tenemos nosotros también que abrazar nuestras cruces por amor a Él y para estar unidos a Él. Pero, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo abrazar nuestras cruces? ¿Dónde están? ¿Cuáles son esas cruces? Por ejemplo, empezando por lo sencillo: cumplir con el propio deber. Eh, hoy, Hablar de deberes está muy mal visto. Todo el mundo habla de derechos. Y además de derechos, en algunos casos falsos, como el supuesto derecho al aborto. Todo el mundo habla de derechos. Hay una inflación de derechos. Y prácticamente nadie habla de deberes. Pero a todo derecho le corresponde un deber. Si yo tengo el derecho de haber respetado mi honor, es porque tengo el deber de respetar el honor de los demás. Si yo tengo el derecho de tener libertad de expresión, es porque tengo el deber de no hacer con mi libertad de expresión daño a otro. A todo derecho le corresponde un deber. Primera forma de amar a Cristo crucificado, cumplir nuestros deberes, nuestros deberes profesionales, nuestros deberes familiares los deberes de la amistad, los deberes como católicos, por ejemplo, con la santa misa, con la ayuda económica a la iglesia o a la familia espiritual a la que se pertenece. Es la forma más sencilla de subir a la cruz, la primera, cumplir nuestros deberes. La segunda, ir más allá de los deberes, es decir, no limitarte a hacer lo que está mandado, sino hacer el bien que puedes hacer aunque no esté mandado, aunque no sea obligatorio. Si tú tienes el deber de ser un buen profesional, también puedes ir más allá de eso y tratar con amabilidad a la gente, incluso prestar servicios que no sean remunerados. Dar limosna a quien lo necesita, acompañar a alguien que no conoces y que no tiene nada que ver contigo, no tiene ninguna obligación con él, pero es una persona necesitada de ayuda. Y todo eso cuesta, cuesta dar limosna, cuesta dedicar tiempo, cuesta defender la verdad, cuesta... Pues esa es la cruz. La cruz no es solamente que te claven a un madero, lo cual gracias a Dios ya no se hace. O prácticamente no se hace, salvo algunos locos que todavía siguen haciendo eso a los cristianos. La cruz es hacer la voluntad de Dios en cada momento. Cumple con tu deber. Vete más allá de los deberes haciendo el bien posible. Tercera forma de abrazar la cruz por agradecimiento al crucificado. Cuando tengas un problema, acéptalo y únete a Él. Qué problemas, hay problemitas que son muy fastidiosos a veces, pero son problemitas, problemitas de comportamiento de alguien que vive contigo, los problemitas del clima que hemos tenido que aguantar este año, los problemitas a veces de compañeros de trabajo, de el tráfico, son problemitas, te fastidian un poco, pero son problemitas, pero son también ocasiones de decirle al Señor, por ti, por amor a ti, lo acepto, te lo ofrezco a ti. Y luego vienen los problemas, que no son ya problemitas, sino problemas. Convivencias difíciles, hijos que dan quebraderos de cabeza, deterioros en la salud, situaciones económicas muy complicadas, son problemas. Problemas que nos quitan la paz que nos dan miedo, que nos asustan, que nos hacen sufrir, y también ahí, Señor, yo contigo, contigo unido a ti, contigo y por amor a ti, esto este problema, esta situación es mi cruz. Pues esta situación la acepto como tú aceptaste subir a la cruz en el Calvario. No he terminado, después vienen los problemones, problemitas Problemas, problemones. Porque hay algunos problemas que son tan graves, que te asustan tanto, o que son perseverantes, duran tanto, que están acabando con tus fuerzas, que no puedes más, que te sientes roto, que te parece que el peso que te han puesto en la espalda es imposible de soportar. Pienso en la muerte de los seres queridos, especialmente cuando hay alguien eh, al cual se ha dado la vida, como es un hijo, o en los problemas que uno mismo puede tener de grandes dolores en las enfermedades y que te conducen a una situación de desesperación. Los problemas económicos pueden ser a veces espantosos, sobre todo para los padres de familia que no encuentran cómo sacar adelante a su familia. En cualquier caso, Señor, contigo, contigo, Señor, y por ti. Y si no hacemos eso, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativa tenemos si no cumplimos nuestro deber, si no ayudamos al prójimo, si no aceptamos los problemitas, los problemas o los problemones? ¿Qué alternativa hay? Solo hay una. Huir, huir. También es alternativa. La tuvo Jesús y de hecho fue San Pedro, nada menos el que le invitó a ello. Eso no puede pasarte, le dijo San Pedro cuando el Señor estaba diciendo, vamos a Jerusalén y voy a ser crucificado. Eso no puede pasarte. Y Jesús le contestó, aléjate de mí, Satanás, que me haces tropezar. El camino de la cruz es un camino duro pero es el camino del amor, es el único camino humano, es el único camino que aunque sea difícil, nos construye como seres humanos. El otro camino es el de la huida, el del pecado, el de la cobardía. Y además, cuando te pones a huir, nunca dejas de huir. Y los problemas que podían ser medianos cuando te pones a huir, generalmente se convierten en problemas aún mayores necesitamos amor cristo lo tuvo por amor subió al calvario a la cruz necesitamos amor y al señor amor para poder demostrarle nuestro amor aceptando aquello que la vida nos da o aquello que por amor a los demás y a cristo nosotros buscamos que así sea